Tenemos el contenido 1.2, la introducción a la multiplicación de fracciones con números naturales. Recuerda que este tema ya ha sido grabado con los ejercicios de lapicero del cuaderno de trabajo. Sin embargo, vamos a realizar la parte de lo que es el recuerda para poderte completar toda la página. Así que alístate. Y después, al final, yo te voy a colocar acá el video que ya fue grabado, que es este tema, la continuación de esta página. Y acá vamos a colocarte el logo de nuestro canal al final del video. Así que te voy a recordar esa parte. Encuentra para cada caso dos fracciones equivalentes por simplificación. Veamos entonces para la parte de literal A, cómo vamos a encontrar fracciones equivalentes por simplificación. Fíjate bien, 25 y 100. Lo que acá tiene es prácticamente, tiene quinta. La quinta de 25 y la quinta de 100. Quinta de 25 es 5 y quinta de 100 es 20. Mira, ahí está. Luego, esa sería una fracción equivalente a esta. Ahora, vamos a simplificar el otro caso de 5 y 20, todavía tienen quinta. Quinta de 5 y quinta de 20, ¿verdad? Que sería quinta de 5 es 1 y quinta de 20 es 4. Entonces, un cuarto sería también una fracción, otra fracción equivalente a 25 sobre 100. Ya vamos a finalizar colocándote las dos fracciones equivalentes. 5 sobre 20 y un cuarto. Vale, ahora vamos a realizar el mismo proceso de 36 y 48. Ambos poseen mitad. Mira, mitad de 36 y mitad de 48. Sería 18 y 24 respectivamente. Luego 18 con 24 tienen también mitad. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 24 es 12. Podemos seguir simplificando, pero solamente me está pidiendo dos fracciones equivalentes por simplificación. Entonces, podemos resumirnos que en el caso de literal A, las dos fracciones equivalentes serían, en este sentido, ¿quién? Bueno, 5 veintiavos y 1 cuarto. Y en el literal B, 18 veinticuatroavos y 9 doceavos. Ahí está, las dos fracciones para cada una de los literales. Para multiplicar una fracción por un número natural, número 1, se multiplica el numerador por el número natural y luego se deja el mismo denominador. Lo anterior se representa en el siguiente esquema. Mira, acá tengo una fracción, lo multiplico por un número natural. ¿Qué ocurre? Que el numerador y el número natural se multiplica y el denominador se mantiene. Y cada figura representa cualquier número natural. Por ejemplo, 3 séptimos por 2. Multiplico 3 por 2, fíjate bien, como numerador y dejo el 7. 3 por 2 son 6 sobre 7. Ahí está entonces la explicación, lo que nos hacía falta. Y repitiendo, acá te voy a colocar el video de la segunda parte de este tema y acá te voy a colocar el logo de nuestro canal para que te suscribas y nos apoyes. Gracias, chicos. Saludes.